Ahora vámonos a un temazo, ¿eh? Este temazo les encantó el lunes que tocamos este tema, que es de René Franco. Pongamos contexto completo. Resulta que René Franco le dicen, oye, fíjate que hay un cantante que se llama Alex Soto, para que lo invites a tu programa de internet, ¿no? A La Taquilla, que ahora ya no es un programa de radio, es un programa de internet. Sí. Y entonces le dicen, invítalo, ¿no? Y entonces él, pues como que no ubicaba, pero sí ubicaba, pero entonces lo escucha y no le gusta. Y entonces él decide, René decide hablarle por teléfono para decirle por qué no le gusta su música y por qué no lo quiere invitar. Le dice, no me gusta tu música porque eres un champurrado de estilos, porque tacaraca, tacaraca. Y aparte, ¿qué crees? Que yo tengo tu solución. Yo sé qué hacer contigo. Yo sé qué hacer contigo musicalmente hablando. Ajá. Para que tú cantes mejor. Y entonces el chavo se siente agredido de la forma, de los modos de René, con la prepotencia que caracteriza a René Franco, y hace pública la conversación, ¿no? Lo grabó, lo hace público, una llamada que efectivamente él no pidió. Él pidió un espacio de promoción, pero no pidió una llamada para que le bajaran la autoestima, ¿no? Claro, no. Él no pidió esa llamada. Y entonces esto pues explotó. Nosotros fuimos de los primeros junto con Michelle Rubalcaba de poner este tema en la mesa el lunes, porque René dice que no, que él lo puso en la mesa y él lo retuiteó. No, René, estás muy equivocado y los tiempos no dan. Primero fue Michelle Rubalcaba en la mañana, luego fuimos nosotros. Ajá. Y en la noche escribiste. O sea, no, señor. Eso empezó en los canales de YouTube mencionados, ¿no? Uh-huh. Ahí empezó todo. Pero además ha crecido de una manera brutal. Mira, ayer, Jorgito Carvajal se aventó otra parte de la historia, porque él tiene a Arturo Gallegos, que es un paparazzi, que le tocó la desfortuna de trabajar con René Franco. Pues nunca le ha quedado mal a las personas y pues al menos a mí, yo hablo por mí y por mi cuñado que tengo su permiso, no nos pagó todo lo que le ayudamos, todos los días que fuimos, las poquitas o muchas ideas que le hayamos proporcionado, porque antes de empezar se enojó con mi cuñado por un problema técnico, lo pendejeó y lo corrió, pero a mí ya no me volvió a dar la cara, o sea, a mí ya no me dijo, oye Arturo, muchas gracias, ya no se va a hacer, ya no cuento con ustedes. Entonces, pues así pasó, y es más déspota de eso que ustedes escucharon. ¿Pero con esas palabras de eres un pendejo? ¿Así? ¿A mí? Ah, no, sí, diario. Fíjate, un día te voy a platicar una bien rápida. Estábamos, pues te digo que estábamos haciendo todo, entonces estábamos almacenando todo el equipo. Me pone a doblar un cable y me dice, ¿no sabes doblar un cable? Y le digo, pues es que yo no soy técnico, o sea, pues no sé hacer cosas de lo que tendrías que contratar a un técnico. Y no, y de ahí me dijo que no sabía hacer nada, que es que no quiero decir groserías. Tú dilo como va, para que lo entendamos. Sí, pues que éramos bien pendejos, que él nos iba a enseñar, que él tenía un método, que él era una escuela. Pero ¿sabes cuál es el problema también? Que siempre él es más ofensivo de lo que parece. O sea, yo nunca le dije, oye, yo soy paparazzi, tengo 15 años de carrera. La verdad es que yo llegué, pues sí, queriendo sumarme y aprender. Pero pues también dije, oye, pues yo no empecé ayer, ¿no? O sea, o yo no soy alguien que no le pueda sumar, pues yo llevo un montón de años. Y aunque hubieras empezado ayer, te mereces respeto. Eso es sí, la no, o si me hubiera dicho desde un principio, les voy a pagar con conocimiento, pues uno ya decide si se quiere quedar, si sigue, y no. Ok, esa es parte de lo que dijo Arturo Gallegos. Más ofensivo de lo que parece, imagínate nada más. Si ah, parece. Sí. Fíjate entonces, que ¿cómo es? Indagando en las historias, no van a dar crédito a todo lo que vamos ahorita a escuchar, porque ahorita va a haber, esto va a estar tremendo. Agárrense, porque esto, agárrense de donde estén. Nomás de la olla del caldo de pollo no te agarran, ¿no? Pero de lo demás, agárrense. Resulta que a mí me contaron que René, pues, ha tenido ciertas crisis en la vida de varias cosas, ¿no? Hay una que se sabe porque él lo ha dado a conocer, él perteneció a AA, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Y él ha contado esa historia. Pero después hubo otras historias fuertes en ese sentido, difíciles.
Y entonces me cuentan que un día la producción que tenía Desde Noche Ya Llegué, esto es inédito, la gente de Desde Noche Ya Llegué lo rescata de una crisis. Muy parecido, ¿sabes? Que viéndolo y escuchándolo me recuerda mucho a Ricardo O'Farrill. A su crisis de Ricardo O'Farrill. Claro. A su brote psicótico que tuvo hace nada, ¿no? Hace unos meses, por el exceso de consumo de la planta verde, ¿no? Eso fue, Ricardo lo dijo. Ricardo O'Farrill dijo, me excedí. Llegó un momento en el que era tanto su consumo que le dio un brote psicótico. Y si ustedes ven los videos de Ricardo, se van a dar cuenta de una persona con muchos aires de grandeza en ese momento. También se creía superior, omnipotente para los demás. Y entonces me recuerda un poco, aquí viendo las entrevistas recientes de René, viendo lo de Ricardo. Voy con esta historia. Lo rescatan de una crisis, van y lo ayudan a su casa. ¿Y saben cómo les pagó a los empleados? Corriéndolos. Después de esa crisis, René corre a los que lo rescataron. Los dejó sin chamba. Historia real. ¿Ok? Además, llamó mucho la atención lo que pasó a raíz de que publica Alex Soto este video. El video tiene 700 comentarios. Ok, desde ahí vamos, que tuvo un impacto brutal. Pero lo más impactante fueron los comentarios que llegaron. Vamos a empezar con los más leves. Bueno, Sandra Echeverría. ¿Qué dijo Sandra Echeverría? Dice, maldito, valdría la pena exponer su nombre para que no siga haciendo lo mismo y se le quite su poder, entre comillas. Ninguna persona así merece respeto en esta industria. Sandra Echeverría en ese momento no había identificado la voz, porque recuerda que este chavo no dice René Franco, pero todos damos por hecho porque la voz es inconfundible. Claro. César Lozano. César Lozano, no sé quién es, critica tu talento, pero te quiero felicitar por lo que haces. Felicidades, Alex, y sigue adelante. Tienes un gran futuro en la música. Analú Salazar. Del programa de Flor Rubio. Güey, qué patético es René. Una vez me habló a mí para decirme cómo debía dar mis opiniones y cómo debía conducir en los programas de radio y TV en donde trabajo. Me dedicó aparte 18 minutos en uno de sus programas de internet para desacreditarme por no decir lo que él quiere que diga de sus cuates, un loco perdido, dice Analú. Aquí empieza algo interesante. Aquí vamos con una ex colaboradora, una española llamada Sandra Corcuera. ¿Lo alcanzas a leer? Déjalo, hago grande. Dice, se me puso la piel de gallina de escuchar esto otra vez, Sandra Corcuera. No sabes la cantidad de gente que hemos escuchado esto mismo de esta persona, o sea, de René. Y te digo algo, contigo fue suave. Lo que me ha tocado ver y escuchar, no te lo imaginas. Me alegro de que no te haya movido un pelo, porque todos sabemos quién eres y tu música. Y cada día también se sabe más quiénes son las personas que emiten este tipo de críticas. Y bueno, pues ya le manda sus saludos. Te quiero, carnalito. Mi más sentido pésame por haber tenido que escuchar esto. Wow. Pero eso no fue lo único que dijo Sandra Corcuera, ex colaboradora que cabe resaltar en mayúscula, le renunció al aire. Ella estaba en la taquilla y no aguantó más el bullying. Claro. Y esto dijo. Les quiero compartir un ejemplo de lo que no debemos escuchar ni hacer caso cuando estamos trabajando por nuestros sueños. Y el ejemplo es este. Hace un par de días recibí una llamada muy desconcertante de parte de una persona del medio del espectáculo. Estábamos unos amigos y yo. No sé si se entretuvieron en leer la cantidad de mensajes que tiene el video con personas que han vivido lo mismo con este personaje. Que si no saben quién es, ahí van a encontrar quién es, e igualmente les voy a dejar esta nota de mi amigo Hugo Maldonado. Este tipo de comentarios hacen muchísimo daño, muchísimo daño. Yo en su día tuve que escuchar bajas tu música porque no está bien producida y yo la puedo producir bien. Yo sé lo que a ti te conviene, palabras textuales.
obviamente me lo pasé por el foro y no hice ni caso, pero me consta que hay personas que sí hicieron caso a ese tipo de comentarios, que sí bajaron su música, que sí desembolsaron un dinero para volver a producir sus canciones, y también sé que abandonaron sus sueños. Hay que tener mucho ojo con este tipo de críticas de personas y no dejar que nadie haga esto con nosotros. Ahí está lo que dijo, déjame quitar acá el esto. Ahí está lo que dijeron algunos personajes que han vivido el bullying de alguna manera, ¿no? Y el rechazo laboral de René Franco. Esto no ha terminado. Uno de los mensajes que más llamó la atención de la publicación de Alex Soto es la exmujer de René Franco. Pati Trujillo dice, Sandra Corcuera, o sea, es para Sandra Corcuera, sabemos perfectamente a lo que se refiere, mi querida Sandra, este personaje, o sea, René, te puede quebrantar el alma. Un abrazo para ti con todo mi cariño. Gracias, Alex, por exponer una pizca de toda una trayectoria de violencia, tortura y manipulación. Contexto. Pati Trujillo, que están leyendo ustedes, es la última pareja sentimental de René Franco. Pati Trujillo es hija de Valentín Trujillo, del famoso actor mexicano más famoso de los años 70. De cine. Pati adoptó un hijo junto con René. Se divorciaron en un muy mal proceso de divorcio. En un proceso de divorcio donde hubo mucho, 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 mucho contenido para revistas de espectáculos, hay que recordar. Y Patty va al video de Alex Soto, avala la queja de Alex, la queja de Sandra Corcuera. Este comentario a mí me parece que tiene un valor agregado, porque estamos hablando de una mujer que vivió varios años con René Franco, Patty Trujillo. No, y aparte lo expone, dice, una trayectoria de violencia, tortura y manipulación. Está hablando de toda la carrera de René Franco, que ha sido así. Bully. Como siempre nos encanta mostrar los dos ángulos de la historia, vamos a ver este fragmento de una plática, una charla que ayer René Franco tuvo con la periodista Inés Moreno. Así se defiende René Franco. Correcto, todo eso se lo sugiero y todo lo que dije ahí es correcto y todo lo que digo se lo reitero, a todo dar. René, ¿no crees que las formas son muy importantes en este mundo? Claro, el pobre güey debería respetarlas, pero ese es su problema, no el mío. Para empezar, grabar a alguien y luego publicarlo es un delito. Yo no sé por qué los millennials cometen delitos y luego los publican. ¿Me entiendes? Y tampoco sé por qué. ¿En qué artículo está el delito? Porque ayer me dijo mi abogado, ¿quieres que le hagamos una demanda? Y yo, no mames, o sea, no. Pero no puedes sí hay... demandar, ¿ah, no? No puedes demandar, okay, René, porque vale. es tu WhatsApp personal. No, no es mi WhatsApp. Si lo quieres No, señorita. Una cosa, fíjate bien, Inés, nada más, qué chistoso. Yo ya me asesoré con eso, René. Pero es que Alex dijo que grabó la llamada. Exacto. Él grabó la llamada sin mi consentimiento. Ah, no fue un mensaje, señorita, es más, no. es más, después de eso yo le mandé un mensaje al tal, ¿cómo se llama? ¿Soto? Alex Soto. Y le dije. Ah, y sigues teniendo mi teléfono, ¿eh? Porque si me puedes llamar de vuelta para decirme que no estás de acuerdo, entonces tenemos una relación de confianza como la que quisiste construir aquel día en la SACAM con respecto a lo de mi tío. Pero si no la usas, si tú crees que este es un juego público, pues adelante, amigo. Yo espero que vengan a preguntarme mi versión de los acontecimientos, pero si no vienen, es que a nadie le importó. Tú nada más recuerda algo, ¿eh? Tú puedes tener 2 millones de seguidores, digamos, en América Latina, y eso hoy en día no te acerca ni al 0.04% de la población, ni al 0.4%. O sea, con 2 millones de seguidores no tienes ni el 1% de la gente. No puedes actuar como si fueras famoso cuando no lo eres. Y eso sigue siendo consultoría, Alex. Pero en fin,
Ya te dejo, ahora sí, para que la pases bien. Y aquí el duro del señor Franco se despide diciéndote suerte, bye. Y no solo eso, sino que en el anterior le dije algo más importante. Te dejo mi mensaje grabado para que esta vez no tengas que grabarlo, güey. O sea, el güey confiesa haber grabado una conversación privada y después la difunde. ¿Para qué? Para sacar un beneficio personal, para sacarse su coraje. Para mostrar tu lado oscuro, René. Ah, mi lado oscuro, qué oscuro es mi lado. Todas. Ok, o sea, René le vuelve a hablar a Alex Soto para volverle a decir cosas, de volverle a decir que no es famoso, que no es talentoso, ¿no? Vuelve a tener un mensaje de este chico en su celular de René. ¡Guau! ¿Qué opinas? Como voltea la tortilla, ¿no? Ahora el problema no es el contenido, lo que le dijo, lo que lo sobajó y lo que le dijo que su música pues era basura, exacto, literal, sino que el problema ahora es que lo grabó sin su consentimiento. Órale. Pero no. Tú fuiste el que le hablaste, tú tomaste la iniciativa, no fue una conversación de común acuerdo. Él no te habló y te puso un 4 y te estaba grabando sin que, o sea, bueno, sin que supiera, pues sí, pero el que habló fue René. A él me lo imagino tranquilo, haciendo lo que él sabe, trabajando, este chavo, ¿no? Haciendo su música, su show, lo que estuviera haciendo, y de repente recibe una llamada que él no solicitó, él no pidió, él pidió un espacio de promoción. ¿Y cómo dices tú? Es como René cuando lo voltea. Es como cuando lo de Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Mm-hmm. Le llegaron unos correos, a lo mejor por equivocación o lo que quiera, pero está en su correo. Exacto. Entonces lo de este chavo pues está en su teléfono. ¿Quién le habló a quién? Exacto, le corresponde la llamada. Ajá, y ahora le voltea el asunto, pero aparte con cierta prepotencia también le habla a Inés Moreno, ¿no? Uh-huh. También le habla con cierto desdén, como diciendo, no, no, tú no sabes sí, a ti también te voy a enseñar, a ver. Sí, casi casi te voy a enseñar a cómo se hace este periodismo, ¿no? Uh-huh. Híjole, yo creo que aquí hay graves problemas de actitud, pero aparte con testimonios. Lo que hemos venido mostrando en los últimos minutos es uno tras otro, desde una ex esposa, pasando por una ex colaboradora, por un cantante emergente que nunca ha trabajado con él, por Arturo Gallegos, que de Productora 69. Hemos venido narrando, o sea, ahora sí que todos ellos están equivocados, todos ellos están equivocados en sentirse agredidos de una persona. Dicen por ahí que a lo mejor cuando ya más de una persona te dice estás borracho, pues vete para tu casa. Vete para tu casa y tómate un café. Exacto. Uh-huh. Sí. Me encantaría saber la opinión de nuestra audiencia. Dicen por aquí, bueno, cancelado en adelante. ¿Quién se cree este señor? Dice Sole, para andar dando consejos, la soberbia espantosa que maneja gente así, mejor tenerla de lejitos, pero bien lejitos y bien bloqueados. René lo explicó con Anita Alvarado, pero igual prepotente. Es que lo prepotente no se le quita a mí muy, muy. Siempre habla en un tono como que te está catequizando, como que no. Es que él dice que él es la persona que más sabe de la industria, uh-huh, en cuestión teatral, musical, radiofónica, periodismo. Lo dice. Uh-huh. Sí, sí. Además, hay teléfonos en automático, graban las llamadas, como los Giamois, Omis, otros, etcétera. Nos dice Chuy, uh-huh, Limón. Bueno. Pues es que al final el chavo decide grabar porque no sabía hasta dónde iba a llegar la llamada. O sea, que él escucha a una persona descontrolada del otro lado y no entiende qué está pasando. Exacto, pues una medida de protección. Si te están llamando, no sabes si te van a, ¿cómo se dice? Amenazar, estafar. ¿En qué va a terminar? Exacto, extorsionar era la palabra. Exacto, ¿en qué va a terminar esa llamada? Entonces, ahí está parte de lo que ha hecho René Franco a varios personajes, varios testimonios que, bueno, pues son muy contundentes, creo yo. ¿Cuánta sensibilidad del otro, dicen por aquí? De los otros, son un montón. Como exacto, decimos, es que todos son muy sensibles. Todos son muy sensibles. Yo escuchaba, porque en aquella época me acuerdo que escuchaba mucho en la taquilla cuando estaba Sandra, porque además es muy buena Sandra Corcuera. Y entonces yo escuchaba a Sandra hacer su trabajo muy bien,
pero para René no le era suficiente y entonces al aire en el programa le decía cosas muy hirientes, hasta que un día Sandra Corcuera dice, ya no puedo hasta más, aquí. Ya no puedo más, y se sale de la cabina y le dijo, ya no puedo más. Al siguiente día en el programa, René dice, Sandra ha tomado la decisión de irse, le ofrezco una disculpa, pero Sandra dijo, ya no. Bye. No me basta con una disculpa, porque no era un día, no era una situación, eran años, ¿no? Que muchas veces se aguantan por continuar, por tener un estatus laboral, etcétera. Entonces, no es, yo no creo que sean sensibles. Me parece más bien que hay formas y hay modos, como se lo dijo Inés Moreno, ¿no? Hay formas y modos y él no los tiene. No, y para muestra cómo ha tratado a Lynn Hernández, cómo ha tratado a Marta Figueroa y cómo ha tratado a muchísimos. Ah, bueno, dijo que Marta Figueroa, porque lo dijo en la entrevista con Inés, dijo que lo de Marta Figueroa fue Sergio Zurita, y me fui a buscarlo y efectivamente fue Sergio Zurita el que invita a Marta a la taquilla, porque René todavía estaba dentro de la casa de Big Brother. Okay. Y que en el caso de Aline dice, pues, entonces no fue. No, no fue René. Okay. Entonces, y en el caso de Aline, dice René Franco, dice, pues yo le dije que la conversación iba a ser muy fea. Y ella dijo, yo aguanto. Y ella se quedó a escucharme. Y ya por eso, ya porque ella aceptó escuchar, entonces ya él tiene derecho a decirle todas las cosas que están en el internet. También si le fuéramos a preguntar a Lynn Hernández qué sintió y después cuando reflexionó, imagínense. Aldaísa también la trató mal, dice. También a Aldaísa Salas, por supuesto. El mismo Horacio Villalobos, un día también ya no lo aguantó y se fue. ¿Por qué se fue Horacio Villalobos? Habría que preguntarse, ¿no? Y en el caso de Lynn Hernández, fíjate, pasando de un demonio como del que venía, ¿no? Para años después toparse con otra persona que la está agrediendo verbalmente. No, son cosas que no se justifican y no tienen que ver con la sensibilidad, tienen que ver con el respeto, con la ética, con el ser personas correctas y empáticas con los demás. Ok. ¿No? Mira, dice Sophie Lopes, el programa, perdón, donde salía el ponchote, las dos señoras han pasado por lo mismo, ellas lo mencionaron, que las quiso humillar, o sea, Lupita Martínez y Claudia de Icaza. Y Claudia de Icaza. Okay, también. También son del grupo, también son de la lista. Víctimas. Dios mío. Bueno, okay, pues, ¿qué decir? Pues entonces hay muchos casos, hay demasiadas personas con la misma historia, ¿no? Un Me Too, todo un movimiento. Pues parece, ¿no? Parece que aquí hay un movimiento.